Bueno, señores, ahí tenemos ya a Dark Fantasy, ya va entrando para que vayan preparando sus preguntas, ¿ok? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Cuatro Esvistas. Aquí está con nosotros ya la bella Dark Fantasy, el glamour de la oscuridad, la reina de la oscuridad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo está todo? Perdón, estaba Excelente, no te preocupes, así pasa a veces cuando es en vivo. Esperando que toda la gente se una para esta entrevista que vamos a tener con la bella Dark Fantasy. Antes que nada, mi querida Dark Fantasy, pues ya cuánto tiempo dentro de la lucha libre más o menos, o de que más o menos a qué edad empezaste tú esta bella carrera. Bueno, pues ya tengo 13 años. Empecé desde muy chica, como desde los 10, yo creo. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Y qué fue lo que te motivó, qué fue lo que te inspiró para que tú fueras luchadora? Pues es que yo no quería realmente. Yo me metí por mi mamá me metió. A mí no me gustaba nada la lucha libre, me daba mucho miedo la violencia y todo eso. Mírate ahora. Culpa mía, ¿no? Claro. ¿Y cómo fueron tus inicios dentro de la lucha libre? Pues te diré, fue muy difícil. Siempre creo que espera, me voy a poner Sí, no por te favor. escucho. Yo creo que el inicio para todo luchador, luchadora, es muy muy difícil porque pues va, es empezar, es ir con gente de experiencia, es subirte a fletarte, ¿no? Con la gente que ya tiene mucho tiempo. Es batalloso porque pues tú estás empezando a entrar a un mundo en el cual ya está formado, el cual ya está todo bien, ¿no? Es como que con un nervio impresionante, eso sí te lo puedo decir. Muchos nervios, taquicardia y todo al millón. Claro, pero eso pues me imagino que con el paso del tiempo pues lo fuiste perdiendo, ¿no? Y agarrando más experiencia. Pues no te creas, de repente sí nos da nervios todavía para subir a trabajar. Digo, porque pues siempre está yo sé cómo subo, pero no sé cómo bajo. Eso es de ley. Entonces yo creo que sí, todavía sí existe ese tipo de nervio todavía al entrar. Claro. Y platícanos, ¿quiénes fueron tus maestros dentro de la lucha libre? Pues mis maestros, empecé con Rey Apóstol de la dinastía Kaoma de Matamoros. Él radicó un tiempo aquí en Monterrey y pues fue con el que inicialmente empecé a entrenar en las luchas de exhibición, lucha olímpica. Después a tomar clases de un tiempo, no mucho, con Rey Hechicero, después en ocasiones con Garringo, hasta que al final de cuentas, mi maestro de planta pues siempre ha sido Pequeño Diamante. Oye, excelente. Estos dos últimos, sin duda, Garringo y el señor Diamante, pues son grandes maestros de Monterrey que vaya cantidad de alumnos que han sacado pues de sus filas. ¿Qué sientes tú al haberte tenido el privilegio de estar entrenado con estos dos grandes monstruos de la lucha libre regiomontana? No, pues, ¿qué te puedo decir? Es algo impresionante, es algo muy bonito. Te quedas con todos los consejos que te dan, con todos los consejos que te dan para salir adelante. Y más cuando dices, es que no puedo, no me sale, son de los maestros que te dicen, ¿cómo no vas a poder? Sí, sí se puede. Y si yo lo hago, tú lo haces. O sea, ese tipo de consejitos motivan mucho. Claro que sí, sin duda alguna. ¿Fueron difíciles tus inicios dentro de la lucha libre por ser mujer? ¿Se te complicó algo? ¿Te ayudaban un poco más o te trataban igual que a los demás? Pues por ser mujer creo que a veces es mucho más batalloso, digo, somos pocas, no habemos tantas mujeres como luchadoras, entonces es como que ganar lugar dentro, siempre ha sido lo más difícil, la aceptación, ¿no? Y obviamente el celo de, llegó la nueva, llegó esa, es lógico, es natural, no porque sea malo, ¿no? Es porque es mi trabajo y va empezando una y...
Y así era, y además me acuerdo en mis inicios, mis primeras luchas ya profesionalmente, no de exhibición, ya profesional, fue contra Tigresa, contra Flor de Loto, contra la novia de Jason, contra Tsunami, Marta la Zarapera, imagínate, luchadoras, La Bruja, luchadoras que era de aguanta y si te gusta, pues aquí te vas a quedar. Claro, pues te daban tu bautizo, ¿no? Como quien dice, tu bienvenida. Mi bautizo, mi bienvenida. Entonces, era de me aguanto, pero me iba al baño y en el baño agarraba aire y empezaba así como que ya salías y ya como si nada, digo, porque pues lógico, no ibas a dejar, no te ibas a dejar que te vieran así, pero pues, ah, qué ricos manotazos daban. Y en algún momento, desde tus inicios, ¿tú pensabas que si abusaban de su fuerza física, de su experiencia, pues tú que ibas empezando prácticamente en algún momento, ¿tú notaste eso hacia tus compañeros o Pues compañeras? no, yo lo veía más como tengo que aprender. Yo un día quiero llegar a ser así. Yo un día quiero tener esa fuerza. Yo un día quiero tener ese nivel de cero miedo. No sé. Yo nunca lo vi como un abuso para nada. Para mí era como que como cuando estás chiquito, ¿no? Si me pegaron es por algo, algo así. O sea, si me está yendo así es por algo, pero yo quiero superar eso. Yo quiero ir más allá de Claro, mira, dice José García, te manda saludos. Hola José, un besote. Dice Marco García, saludos, carnalita, sabes que se le aprecia. Fantasy. Gracias, saludos, un besote para ti y para toda tu familia, los aprecio bastante. Dice Katy Cross, también te manda saludos, dice hola. Hola. Y Alejandro Mendoza también hace rato te mandó saludos. Hola Alejandro, saludos. Oye, Rudo Técnica, para la gente que a lo mejor todavía no te conoce, no te ubica fuera de Monterrey, ¿qué es lo que es Dark Fantasy? Rudo Técnica. Dark Fantasy es ruda y de lo peor. Es de esas No, rudas claro. de que ni Lo he modo. visto. Sí. ¿Qué es eso? Dark es mal, todo lo malo que te puedas imaginar. Claro, ¿qué fue lo que pasó el primer día en que tú debutas por primera vez en una lucha libre? ¿Recuerdas cuál fue la plaza? ¿En dónde fue? ¿Qué fue lo que pasó por tu mente en aquel entonces? Sí, recuerdo, fue en lucha libre femenil. La primeritita fue una exhibición en contra de mi hermana, de Dama de Hierro. Y pues sí, era como que pues es mi hermana, no puedo hacer esto, no sé. Pero pues digo, arriba es, te desconozco, ¿quién eres? Y pues bueno, era una demostración. Y ya mi segunda lucha, ya, bueno, mi lucha ya profesional, ¿no? La segunda ya profesional, fue muy extraño porque llegué un poco tarde, porque fui a recoger mis cosas con las que iba a luchar, y yo iba en la primera, digo, era una inicial, pero después ya había pasado mucho tiempo y luego llegué y me dijeron, ahorita subes. Bueno, pues me cambié. Y luego les dije, ¿en cuál voy? Y me dicen, vas en la estrella. Y yo así de, ¿cómo? Fue un nervio total. De repente, ¿cómo estoy en la estrella? No, yo no sé. No, sí sabes, por eso entrenas. Digo, y fue contra Crazy Star, Starfire y Angélica. Eran las dos chicas de México y Angélica aquí de Monterrey. Para Bandida, Poli, Star y yo. Créeme que yo estaba así con todos los nervios de porque estoy aquí, o sea, no, como cuando dices, ya no quiero, ya me voy. Era Claro. un nervio muy fuerte, pero pues bueno, últimamente, pues ya estaba ahí, ¿qué podía hacer? Claro que Ya. sí. Y pues sí, tenía momentos así como que hasta para llorar, porque tú te aguantas. Oye, fuiste parte fundamental del roster de la arena femenil, ¿no? De Lucha Libre Femenil Monterrey, que bueno, después de la pandemia ya no se ha hecho funciones, ¿no? Esperemos que algún día regrese. ¿Qué sentiste tú que te tomaran en cuenta? Porque sin duda Lucha Libre Femenil en Monterrey, pues es una empresa muy importante, ¿no? Donde ha traído luchadoras nacionales e internacionales y que a ti te tocó recibirlas. ¿Qué significó para Dark Fantasy asumir esos retos tan grandes, ¿no? A los inicios de tu carrera. Pues
Te voy a decir una cosa, femenil me dio oportunidades, las cuales agradezco mucho porque me di cuenta que podía hacer más de lo que yo estaba haciendo. El enfrentar a gente canadiense, el enfrentar a gente estadounidense, a gente del DF, a gente de aquí de Monterrey, es como, es mágico, ¿no? O sea, un día luchas con alguien de aquí, otro día luchas con alguien de fuera, del otro país. O sea, es algo mágico. Y son cositas de las que yo digo, wow, o sea, sí he hecho algo, o sea, sí me ha ido bien. O sea, oportunidades sí he tenido, pero pues agradece bastante y pues yo creo que fue una experiencia muy bonita haber estado tanto tiempo ahí. Tantos años, porque pues fue la primera que me dio la Claro. oportunidad. Sí. Aparte, yo siempre me he preguntado algo, y espero que tú me saques de la duda, ¿verdad? Con todo respeto. ¿Qué es más difícil para un luchador, tanto hombre o mujer, afrontarse el ego de un luchador estrella nacional o de una luchadora estrella nacional internacional? Porque podemos mencionar, no sé, un Potro Junior, ¿no? Que cuando iniciaba, pues recibía luchadores de AAA y del Consejo Mundial, ¿no? En la Solidaridad, en la Coliseo. Y pues en este caso, a ti y a muchas compañeras tuyas de tu, o sea, sí, pues de tu camada les tocaba recibir a las grandes estrellas, ¿no? Como una Lady Apache, una Fabi Apache, una Marcela, por mencionar algunas, ¿va? ¿Existe el ego todavía, mi querida Dar Fantasy, o existía el ego en aquel entonces? En aquel entonces yo creo que era más el voy a aprender, porque es una persona, es maestra, por decirlo. O sea, voy a Claro. aprender y a como me toque, pero no me voy a dejar. O sea, es como, últimamente, ok, respeto tu trayectoria, respeto tu carrera, pero no vine aquí a humillarme, ¿no? O sea, vine aquí a sacar las garras y a demostrar que a pesar de que soy un poquito menos o más nueva, tengo las ganas de querer pasar tu nivel. Y pues sí, o sea, sí, no tanto como ego, pero sí como que voy a demostrarte que por qué me pusieron contigo, por qué estoy aquí. Y sin decir nombres, ¿nunca te tocó a alguien, una luchadora que pues sí llegara así de diva o un poquito crecida en vestidores? Bueno, ya con esa risa me dices todo. No te preocupes. Claro. Y es una mata. Claro. Bueno, mira, déjame leerte más comentarios que te deja la banda de cuatro esquinas. Dice José Treviño, ¿cuál ha sido la rival más fuerte que te ha tocado enfrentar? La rival más fuerte, pues aquí en la ciudad, yo creo que Tsunami, Poliestar. Hombre. Hombre, la señora Polystar. De fuera es Skadi, la Sky. hija de Marcela. Ajá. Ok. Y Dice José Treviño, porque se me pasaron varios comentarios. Ay, discúlpeme, voy a tratar de recuperarlos. Dice, saludo Fantasy, ¿no ha pensado en cambiarse al lado técnico? ¿Te quieren ver del lado técnico? ¿Cómo ves? Jamás. Dice Cali, sabía luchadora, saludos a la mejor luchadora, Dark Fantasy, luchadora Monterrey. Dice José, a ver, discúlpeme, amigo, porque se me pasaron varios comentarios. Pili de la Ametralladora Rivera dice: saludos, Dark Fantasy, un abrazo, ojalá algún día compartamos lona. claro que sí, Pili, te mando muchos saludos. Espero verte algún día muy, muy pronto. Y esperamos ese cuadrito que se estaba ahí mencionando por... Fíjate, es que hicieron como que una imagen donde pudo haber sido una lucha Pili, Tsunami, Bandida y yo. O sea, Órale. este cuatro yo creo que estaría súper padre. Claro, estaría espectacular, sin duda. Dice José García, estoy en el trabajo, pero no me iba a perder la entrevista de la fantasía oscura. Gracias. Y también dice José García, ¿podrías mostrar la máscara con la que empezaste a luchar? Oye, sí, cierto, esto mucha gente no lo sabe, pero pues, tú comenzaste con máscara, ¿no? Y tengo entendido que la perdiste. Tomás, que sí, recuérdame un poco la memoria porque ya se me olvidó con quién la perdiste. Pues, ¿qué te puedo decir? La acabo de mencionar con Poliestar, fue una lucha muy difícil. Muy bien. Fue un Royal.
un royal ahí en LLF y al Sí. último pues estábamos yo y Poli estaba y ya estaba, Poli me, recuerdo muy bien que ya estaba muy lastimada de su rodilla. Yo estaba pues ya literal cansada de tantas que habíamos calado y ya era el último de pues estarnos dando y todo, pero pues la experiencia fue la que salió ahí con la victoria. La verdad no me quejo, estoy muy contenta de que la máscara haya quedado en mal. Claro, aparte de una de las más grandes luchadoras que ha dado la Sultana del Norte, como lo es la señora Polly Stark, que le mandamos un fuerte abrazo. Dice Kenica MX, saludos. A la diva es Dark Fantasy. Dice Marco García, bastantes. Jajaja. Ja, ja. Imagino que fue lo que te pregunté de las divas. Sí, claro. Dice Alejandro Mendoza Ríos, esas trenzas yo pensé que eran de cantante. ¿De O sea, qué? de cantante, dice nuestro buen amigo Alejandro Mendoza. Ya sabes cómo es Me el gusta pequeño cantar, pero Ale. bueno, para eso. Oye, bueno, ya nos platicaste de la que hay tu magia y todo eso, pero ¿alguna rivalidad que tengas ahorita en... pues en puerta y que estés cosechando, que te gustaría cosechar, a quién te gustaría enfrentarte? Híjole, pues en puerta ahorita no tengo nada, me estaba dando un relax, me estaba dando un me voy a desaparecer un rato, Pero me gustaría mucho enfrentarme a Metallica, aparte porque trae ahí como que un piquecito con mi hermana Tsunami y es como que quiero enfrentarla. Quiero enfrentar también ¿por qué no? A tenerla también enfrente a Tsunami, a Lady Puma, a Hija de Caronte. Me gustaría mucho la tercia de Regiopay, con otras dos acompañantes. No sé, suena interesante. Claro que sí. Oye, hablando un poco de tu lucha de apuestas y quitándola a un lado, en la arena femenil, en esta empresa, ¿cuál ha sido para ti la lucha más difícil que tú recuerdes, tal vez la más tensa y la que te haya dicho, híjole, aquí esta sí estuvo muy, muy cardíaca o que estuve a punto de tener una lesión muy fuerte? Pues a punto de tener una lesión muy fuerte, híjole, yo creo que fue, no lesión, pero sí fue cansado y fue de poder a poder, fue con Tsunami en Terraza Elma mano a mano. Okay. Ese día estuvo genial porque no pensamos llegar a la magnitud de dividir al público. Tanto Tsunami, tanto Fantasy tenían un apoyo súper parejo. Y fue una adrenalina impresionante, nos bajamos y nos estábamos dando con todo porque pues la gente sí estaba bien prendida. Y otra lucha pues así fuerte, yo creo que la que tuve pues en Ciudad de México, era India Masagua y yo para SCADI y la practicante. Más que nada también el nervio de cómo me iba a recibir la gente en la Ciudad de México. Creo que Claro. también la adrenalina y el tener enfrente a dos grandes luchadoras, pues sí, fue difícil, fue muy batalloso. Claro que sí, oye, Pero muy y mencionando, padre. claro, y mencionando a Tsunami, ¿qué piensan las familias? ¿Qué piensa la familia cuando ustedes se enfrentan? ¿Cómo lo toman ellos o cómo lo ven? Pues es que, como te digo, nosotros somos así pues somos unidas, la verdad, bajo el Sí. ring somos muy unidas, pero arriba tenemos esa ley de la lucha libre, o sea, arriba no te conozco, no sé quién eres y me va a tocar y te va a tocar. Ya después con los días o las semanas, y es así como que, ¿qué onda? Me pegaste bien feo, o sea, pero así como que ya. Pero nunca dejamos de dar un buen espectáculo, por lo mismo, porque la gente a veces piensa, son familia, no van a hacer nada, y es como que no, 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 espérame. O sea, aquí va a haber más de lo que estás viendo. Claro que sí, y la infancia de ustedes, ¿cómo fue? ¿Quién fue la que inspiró a quién para ser luchadora? ¿Tú a tu hermana, ella a ti? Luego las dos comenzaron juntas, platícanos. Fue más que nada por parte de mi hermana.
Nosotros tenemos todavía una amistad, casi hermandad con Cinta de Oro, le mando un saludo. Él, cuando Saludos. vivió un tiempo aquí en Monterrey, pues nosotros lo acompañábamos a entrenar y todo. Lo acompañábamos a Coliseo y mi hermana fue la que empezó con la cosquillita de que quería entrenar. Y a mí me metieron a la fuerza porque mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Vas tú, o sea, así. Te mencioné hace un rato que tenía miedo, no quería. Ya hasta cuando mi hermana la acompañamos a su primer lucha de, creo que fue, bueno, en femenil, las primeras luchitas que tuvo, me gustó mucho el cómo la gente le aplaudía a las chavas, cómo se peleaban por ver a una arriba y otra, o sea, las presentaciones que tenía cada una y ya fue como que le empecé a agarrar un amorcito. Dije, yo quiero eso, fíjate, fue algo muy raro porque yo dije, yo no quiero que me aplaudan, yo quiero que la gente me grite cosas, o sea, así. Te Eso, abuché. ajá. O sea, fue algo bien, bien raro porque en lugar de decir, yo quiero que la gente se tome fotos conmigo y me diga cosas bonitas, no, yo fue como que yo quiero que me digan que mi mamá y todo. O sea, pero no sé. Qué Y me gusta bárbaro. cuando lo hacen, es como para mí No, sí, eso es que fue es parte de la esencia ruda que ya llevas en la sangre, sin duda alguna. Oye, y ya estando en la edad femenil, pues también tuviste oportunidades por campeonatos, ganaste campeonatos, platícanos un poco. pues sí, tuve oportunidad por campeonatos y gracias a Dios sí obtuve dos oportunidades y las dos, pues sí. Fue el campeonato extremo de LLF, y el otro que obtuve, pues fue el campeonato de parejas con Dama de Hierro. Pues sí, yo creo que de ahí de femenino son los campeonatos que he tenido de esa empresa. Y la Copa LLF, creo que fue en 2010, ya llovió. Pero pues sí, son los logros que, algunos de los logros que tuve ahí en femenino. Ay, la Y, cabellera a, okay. Y aparte de estos logros que mencionabas, ¿has tenido otros de otras empresas, de otras ciudades? Platícanle un poco a la gente que te está viendo, por favor. de otras ciudades, no. Sí me gustaría ir por algún campeonato. De hecho, cuando me enteré del de Tsunami de Humo, yo la reté por el campeonato Humo aquí en Monterrey. Y pues no, o sea, no, no se dio de. Ella salió canona, como siempre. Pero lo que sí he obtenido, pues es el de la FIL, el Mundial Femenil de la FIL. Y el campeonato de AXW, era un campeonato medio de hombre. Pues yo me lo traje. Es a lo que yo iba, porque tú también te has enfrentado a hombres en su categoría, o sea, y de pesos completos también, de pesos ligeros, o sea, ¿qué sientes o es un gran reto para ti enfrentar la categoría de luchadores? Porque mucha gente, pues, valora mucho eso de ti. Sí, de hecho, siento bonito que la gente me diga, a veces me regañan, ¿por qué? Es que son hombres y te van a hacer algo. No pasa nada. ¿Sabes? Me gusta eso, me gusta enfrentar al sexo opuesto, porque me ha tocado que han dicho y han hablado mucho de que es mujer, que me va a hacer, ay, ahí no va a hacer nada. Y no, y al final hay algunos que sí me lo han reconocido arriba, de decir, no manches, o sea, eres otra cosa de lo que pensaba que no ibas a hacer, ¿no? Claro. Mencionábamos hace rato lo de tu hermana, ¿no? Que también la has tenido como rival, pero también la has tenido como compañera y como compañeras han sido sin duda dinamita pura. Las dos han encargado de, ahora sí, de que cada luchadora, pareja que venga o se enfrente, pues les han dado sus arrastradas, se han enfrentado en duelos increíbles. Hace menos de un mes aproximadamente, pues, estábamos ahí, pues con las
con Bandida, con Justiciera, que pues suena buena esa rivalidad, o sea, ¿no les gustaría llegar a un duelo de apuestas con ellas? Sí, la verdad sí estaría padre llegar a un duelo con las regiomárgaras. Ya tuvimos la oportunidad de con las Panther, que era algo que queríamos, y pues También. gracias al Bandida Fest, a Bandida que se dio esta oportunidad. Pero nos gustaría volver a ver la Silva contra las Panther o la Silva contra las regiomárgaras. Las Caronte también están ahí. La Caronte contra la Silva, o sea, hacer algo así. Claro, porque pues es guerra de dinastías y sabe más sabroso ese duelito entre familias, ¿no? O sea, es lo, no sé, o sea, a lo mejor ustedes dirán, pues, porque ese río, no sé, me emociona, porque sí es algo que uno como luchador lo quiere vivir. Claro, ¿no? Y aparte es algo que son duelos que al público regiomontano le gusta ver y le gusta mucho porque sin duda se divide la afición, ¿no? Tanto hay bando rudo, técnico, creo que dividen las arenas cada vez que hay un duelo de dinastías entre mujeres. Claro. No, 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 Mira, dice. sí. Qué bonito. Sí, claro, dice Tamara Reyes, saludos cordiales a ambos, excelente entrevista. Gracias, Tamara Reyes. Y dentro de la lucha libre, ¿cuál ha sido tal vez la lesión más fuerte que a ti te ha tocado vivir? ¿Has tenido varias o Más fuerte. pocas? Sí. Pocas, pero sí. Sí, no sé, es que son lesiones de una ocasión me dieron una patada, en el cráneo, o sea, fue una patada así directa. Órale. Ya cuando me desperté, pues ya estaba dentro del vestidor, fue como que, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué no pasó? supe. Ahí sí no supe qué pasó. Otra ocasión también en Guadalupe, Victoria, pero esa fue aquí, y fue bien raro porque fue aquí de frente. Y también perdí el conocimiento, o sea, fue como que me noqueé, no sé, en ese instante. Y son más las que me ha pasado. Y a raíz de otras lesiones, bueno, de otras caídas, pues sí, las terminales las tenía un poco lastimadas. Gracias al señor Potro, cuando fui ahí a atenderme a su consultorio, pues sí, ya me explicó cómo anda. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, no sé si se congeló la imagen o no. A ver, vamos a ver. Creo que se congeló la imagen, amigos. Pero sigan dejando sus preguntas para la bella Dark Fantasy. Aquí con gusto se los vamos a. Ahorita se vuelve a unir. Dice Alex Luchador Monterrey, saludos a Dark. Ahorita le mandamos tus saludos, mi querido Axis. Bueno, vamos a dejar que se vuelva a unir Dark Fantasy por ahí. Le falló un poco el internet, pero ahorita está con nosotros nuevamente, ¿ok? Sigan dejando sus preguntas, amigos. ¿Qué quieren saber más de Dark Fantasy? Una carrera sin duda muy buena la que ha llevado esta luchadora. Sin duda alguna, junto con su hermana también, que son grandes exponentes de la lucha libre regiomontana. Bueno, amigos, sigan dejando sus preguntas, por favor. ¿Qué le quieren preguntar a Dark Fantasy? ¿Qué más le quieren preguntar? Y vamos a ver.
Bueno, vamos a dejar, a ver si se puede unir porque tiene problemas técnicos. Usted quería dar fantasy. Bueno, creo que ya está Dark Fantasy, ya está a punto de entrar, amigos, para que no se nos vayan y siga la transmisión. Y ahí la tenemos. Bueno. ¿Me escuchas, Dark Fantasy? ¿Me escuchas? Se nos fue otra vez lamentablemente. A ver, vamos a ver. Y vamos a ver si ahí se puede unir otra vez. Bueno, lamentablemente este es un programa completamente en vivo, por eso tenemos un poco de trabas, amigos, ¿ok? Espero que nos comprendan. Y creo que no se va a poder. Bueno, amigos, creo que hay un problema muy técnico con la conexión de Dark Fantasy. Lamentablemente, creo que no vamos a poder continuar con la entrevista, porque ya van varias veces que me rechaza la invitación. Aquí me dice, bueno, ustedes no lo ven, va, pero yo lo veo, hay problemas técnicos, dice error de conexión. Y no, definitivamente no me deja. No me deja agregar a Dark Fantasy, precisamente por eso. Que no me va a dejar, me hice error de conexión. Vamos a tratar a ver un poco más si se puede, si se puede. Si no, creo que vamos a tener que cortar la transmisión, amigos, porque sí,
Está batallando mucho Dark Fantasies para unirse a la transmisión en vivo. Sin duda, a pesar de... Fue muy buena entrevista. Bueno, vamos a leer unos comentarios. Dice Alma Delia Dan, saludos y bendiciones a mi querida amiga Dark Fantasy de parte de mi primo Juan Sena Rodríguez, que está de visita desde Guadalajara. Bueno, amigos, tenemos un problema ahí muy, muy, muy fuerte. Creo que esta entrevista la vamos a tener que postergar. Y se hizo lo posible, pero tanto yo como Dark Fantasy, pues a veces no le podemos ganar a la tecnología. Esta vez nos ganó y lamentablemente la entrevista iba muy bien, cortó, ¿no? Pues nada, amigos, muchas gracias por habernos visto. Vamos a tratar de volver a hacer la entrevista para que no se quede pendiente, bye, porque todavía nos faltaron más cosas que preguntarle a Dark Fantasy, ¿no? Espero su comprensión. A veces el internet falla, hoy nos jugó una mala jugada. Así es esto, va, no siempre es color de rosa. Les ofrezco una disculpa de parte mía, de parte de Dark Fantasy, pero volveremos a tratar de buscar la entrevista, ¿no? Para volverla a hacer, amigos. De cuatro esquinas, muchísimas gracias por habernos visto, muchísimas gracias por sus compartidas, por sus likes. Vamos a ver, el último intento, pero bueno, a ver si se puede añadir. Bueno. Se hizo lo posible, amigos, se hizo posible, pero no se pudo. Muchísimas gracias nuevamente, se los agradezco muchísimo. Pero hoy sí no pudimos seguir con la transmisión ni con la entrevista, ¿verdad? No les quiero quitar más su tiempo, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana en una entrevista más y trataremos de volver a buscar entrevista con Dark Fantasy para que esto no se quede así. Gracias, amigos, y muy buenas noches.